en este trabajo llamado Coordenadas de la Biblioteca Pública de hoy. Un poquito hablando de hoy en día, ¿no? Ya no vale la pena decir más que estamos en una crisis económica y política, pero esto, principalmente a las bibliotecas, ha afectado mucho porque se pone entredicho la función de la biblioteca hoy, ¿no? Principalmente porque mucha gente la considera un gasto para la sociedad. Y además de esto, la biblioteca pública tiene que confrontarse con otros medios de acceso a la información, ¿no? Entonces, en vez de hacer una integración de todo, se empieza a pensar como otros medios como competidores de la biblioteca pública. Esto resulta en el cierre de bibliotecas, que en otros países, como Portugal, es más significativo. Aquí en España hubo algunos, y seguramente habrá más, pero aún no es tan significativo. Y en este dato, que tal vez es el más significativo, solo 24.9 de los españoles son usuarios de biblioteca. Hasta ahora, para solucionar este problema, ¿no? La falta de usuarios en la biblioteca y su poca importancia social, se intentó conocer la satisfacción del usuario, conocer también lo que llevaban los no usuarios, las personas que no iban a la biblioteca, qué motivos no los llevaban a la biblioteca, y reubicar un poquito, teóricamente se intentó reubicar la biblioteca en el siglo XXI, pero en realidad todo lo que se hizo fue una actualización tecnológica, la reubicación de un papel social que ya existía, que no es nada de nuevo, y la creación de nuevos servicios. Aquí nos ponemos con esto. Las soluciones siempre fueron pensadas en una biblioteca pública del futuro, ¿no? Pero no pensada en la biblioteca de hoy. Entonces, lo que proponemos es que detrás de estos problemas todos hay algo de fondo, ¿no? Que es la importancia de conocer lo que es la biblioteca para un ciudadano. ¿Qué imagen tiene el ciudadano de la biblioteca pública? Por eso empezamos a buscar un poquito fuera de nuestra área todo esto y llegamos a este concepto de representaciones sociales, que es un sistema de valores, nociones y prácticas relativas a un objeto. Fue creada por Moscovitz y él lo que nos dice es que todo el mundo, de cualquier cosa del mundo, tiene una idea preconcebida y esta idea, ¿no?, nace de un proceso mental y social de comunicación entre los individuos y permite crear un referente para comprender el objeto social y guiar su comportamiento. Además de esto, vimos que en las áreas de gestión empresarial había esto de identidad corporativa. Y lo que pasa, es muy, muy cercano a la representación social, pero viste como del otro lado. Es lo que las empresas quieren pasar, qué imagen quieren dar. Y es un poquito lo que se puede controlar en cuanto a las representaciones sociales. Es un proyecto grupal muy difícil de cambiar. Estas sí se pueden controlar. Entonces lo que hicimos teóricamente fue relacionar una con otra. Esto no es algo novedoso, Coca-Cola lo lleva haciendo a años y relacionar su imagen corporativa con la representación social que tiene y a través de todos los medios de publicidad, de marketing bastante agresivo en los primeros años de Coca-Cola, se consiguió igualar la representación social de las personas a la imagen corporativa de Coca-Cola. Es una cosa que casi todo el mundo, si piensa en Coca-Cola, piensa en rojo. Entonces, esto es una manipulación de la representación social para que se parezca a la identidad corporativa. Entonces, el objetivo general de este trabajo es saber qué imagen tienen los ciudadanos de la biblioteca pública. Y esto lo componemos por dos partes. Primero, los ciudadanos, cuál es su representación, y qué identidad corporativa quiere el sistema bibliotecario español
pasar. Porque lo que estamos intentando también es crear una equivalencia. Entonces, para eso, tenemos como objetivos específicos crear un modelo de estudios de representaciones sociales de biblioteca, probar ese modelo en la Biblioteca Pública de Salamanca, Casa de las Conchas, evaluar el modelo y después, esto todo sería lo que es el estudio de las representaciones sociales y este objetivo de que es una revisión bibliográfica de las leyes del sistema bibliotecario español y de los planos estratégicos de algunas bibliotecas para comprender qué identidad corporativa ellos intentan pasar a sus usuarios. Al inicio, para crear este modelo, buscamos un poquito qué criterios deberían sujetar el mismo, y estos ya los conocen, y estos son los criterios que cualquier investigación científica debe tener por base. Y estos sí son los criterios que pueden permitir que nuestro modelo se transforme en un estándar, porque la idea era hacer un modelo muy sencillo que las propias bibliotecas pudieran hacer, aplicar sin ayuda de ningún otro técnico, que sean los propios bibliotecarios que la puedan aplicar. Entonces, estas son un poquito las cuestiones que queríamos debatir en el modelo, que es una biblioteca para los ciudadanos, qué funciones le atribuyen, ¿no? Qué tareas creen que existe, que se puede hacer en la biblioteca, su misión, que hacía al final un cómputo de todos los pensamientos que se puede tener de la biblioteca. Llegó el momento de pensar qué metodología utilizar en este modelo. Claro que sería, yo al inicio, y en mi paper había definido bastante teóricamente la metodología cualitativa, porque en área de bibliotecas no está tan extendida, pero veo que aquí en educación sí que hay una gran aceptación de este tipo de metodologías. Es cualitativo porque tratamos de representaciones sociales, no hay otra forma de hacerlo, ¿no? Exploratorio porque en realidad lo que queremos no es determinar, probar una hipótesis, pero sí ahondar en los motivos, y grupal porque tanto las representaciones sociales como la identidad corporativa son procesos que son grupales. Entonces, llegamos a este focus group, llegamos a esta metodología porque vimos que en todas estas empresas donde se intentó estudiar las representaciones sociales habían utilizado esta metodología, principalmente porque permite un acceso directo al universo representativo y crea una dinámica grupal que tiene la gran ventaja, que es buena tanto para sistemas públicos como para el sector privado, que aumenta la representación científica. En los focus groups, como los representantes de la institución y los ciudadanos están muy cercanos, esto permite crear un cierto estímulo de utilización de la biblioteca y aumentar la reputación de la misma. Aquí fue el problema. Empezamos a pensar cómo una biblioteca sola podría segmentar los ciudadanos, porque sería imposible que la biblioteca de Salamanca sola, solo el equipo de bibliotecarios, estudiase toda la ciudadanía, ¿no? Entonces llegamos a este modelo que lo aplican varias bibliotecas en los Estados Unidos, principalmente la de Boston y la de Nueva York son las que tienen este modelo más trabajado. Y llegamos a esto, o lo que se llama la teoría de stakeholders, que fue una teoría creada por Frank para el sector privado, pero que rápidamente ha tenido una adaptación en el sector público. Un stakeholder, o aquí en español creo que lo traducen por grupos de interés, son todas las personas que tienen impacto o se ven afectadas por las actividades de una empresa, de una biblioteca, de una institución, de una escuela, y que esto se ven afectadas tanto positivamente como negativamente. Este modelo tuvo una gran implementación porque es bastante sencillo y se consta de tres fases. Primero se identifica todas las personas o grupos que se relacionan con la institución. Después, a través de un conjunto de criterios que será la institución que escoge, se prioriza, significa, se escogen los más significativos. Hay la norma de no escoger más que 6. Porque normalmente es muy difícil hacer más que 6 focus group. Y después se inicia la relación.
iniciar la relación no, no significa solo hacer los focus group. Se suelen haber, como además de los focus group, reuniones con los representantes, se hacen, a ver, utiliza mucho el sistema de cócteles, dar cócteles, invitarlos a la biblioteca. Entonces se intenta crear una relación más cercana. Aquí les presento un poquito algunos de los que podrían ser los stakeholders de la biblioteca, aunque esto no es, esto es un ejemplo. En realidad tendrá que ser la biblioteca de Salamanca que encuentre sus propios stakeholders. Seguramente ellos no pueden considerar los decisores políticos, los políticos, como un grupo de interés importante. Y para aplicación de este modelo a las bibliotecas, ya las bibliotecas americanas habían hablado de esto, había esto, los usuarios y no usuarios, ¿no? Ahí estaba el problema, porque en la teoría biblioteconómica, todo el ciudadano es potencial usuario de la biblioteca. Entonces, ¿qué sería así? ¿Cómo podríamos resolver esto? Porque todos los stakeholders eran usuarios. Y los no usuarios también era otro problema, porque los stakeholders solo contemplan a la gente que tiene relación con la institución, no aquella que no tiene. Entonces lo que hicimos fue pensar una forma un poco falsa de resolver el problema, pero que creo que nos dará bastantes resultados, que es crear un patrón de usuario por sexo, edad, profesión, todo eso, y a partir del patrón inferir por un patrón inverso el de no usuario.